Una de las cosas más importantes para prepararse para una emergencia es tener agua almacenada. Y es que las personas pueden sobrevivir durante semanas sin comida, pero solo unos pocos días sin agua. Tal vez esté familiarizado con la recomendación de tener un suministro de alimentos y agua para 3 días. Pero aquí en el Pacífico Noroeste, la regla general es de tener un galón de agua por persona por día almacenada en su lugar para que dure 14 días. Y es posible que necesite aún más si tiene mascotas o personas con necesidades especiales. Según predicen los expertos, que en el Pacífico Noroeste se espera un gran terremoto que pueda dañar seriamente los sistemas del agua y otras infraestructuras. De ocurrir así, pueden pasar 2 semanas o más hasta que los suministros de emergencia lleguen a nuestra región. Quiere decir que todos dependeremos de nuestros propios recursos hasta que llegue la ayuda. Sí pareciera mucho trabajo para algo que quizás no pasará en nuestras vidas, pero véalo de esta manera. Al prepararse para el gran terremoto, se estaría preparando para otro tipo de emergencias. Hay 2 maneras de almacenar agua. Una es de comprar agua embotellada. La segunda es usar sus propios contenedores. No reutilice los contenedores de leche o de jugo. Si usa sus propios contenedores, asegúrese de desinfectarlos como sigue. Use jabón para lavar platos y agua limpia para lavar bien el contenedor y la tapa. Enjuáguelos bien con agua limpia. Mezcle una cucharadita de cloro doméstico sin fragancia, no del tipo con perfume, con 4 tazas de agua. Luego vierta el agua con cloro en el recipiente y tápelo bien apretado. Agítelo vigorosamente durante 30 segundos. Asegúrese de que el agua con cloro cubra todas las superficies del recipiente. Vacíe el agua con cloro y deje secar el recipiente vacío. Ahora sí, ya está listo para llenar el contenedor desinfectado. Llene el recipiente hasta el tope con agua. Tenga cuidado de no tocar la abertura con las manos o el grifo, ya que podría contaminar el agua o el recipiente. Segundo, este paso varía dependiendo la fuente del agua. Si el agua proviene de un pozo o de una fuente no tratada, añade el cloro antes de tapar el contenedor. Por cada galón de agua, agregue 1/8 de cucharadita de cloro. Si el agua proviene de un proveedor municipal, no necesita agregar cloro porque el agua ya está tratada. Etiquete y anote fecha al contenedor para saber cuándo lo llenó. Reemplace el agua más o menos cada 6 meses. Almacene el agua en un lugar de fácil acceso, de preferencia fresco y oscuro. Para más información sobre los tipos de contenedores que debe usar, dónde almacenar su agua y qué tan seguido cambiarla, visite www.regionalh2o.org. Vea también versiones para imprimir de las instrucciones en este video, más otra información y consejos para ayudarle a prepararse. Es hora de armar su kit de emergencia. Los videos instructivos en nuestro sitio web son pautas generales. El Consorcio de Proveedores Regionales de Agua no será responsable por ningún daño a su hogar, terreno o electrodomésticos al seguir los procedimientos en estos videos. Si tiene alguna inquietud al realizar este trabajo, puede buscar los servicios de un plomero o contratista profesional.